Muchas gracias por su paciencia. Sí, ya estamos casi listos. Y tenemos más personas que se están uniendo. Fantástico. Supongo que ya estamos iniciando. Gracias a todos por estar presente con nosotros. Parece que la lluvia en Ginebra no es novedad, pero estamos felices de tenerlos a todos con ustedes, con nosotros. Y quisiera agradecer a todos los que están en línea con nosotros. Tenemos más de 100 participantes por Zoom. Tenemos interpretación a español, árabe y francés. Por favor, escoge el idioma de su preferencia. Y por supuesto, quisiera agradecer a los panelistas excelentes que tenemos con nosotros hoy. Yo quiero iniciar con ¿por qué estamos aquí? Permitiendo un espacio y permitir financiamiento. El tema de financiamiento ha llegado a ser un tema grande cuando tiene que ver con cambiar espacios para los últimos años, pero el tema financiero ha llegado a ser un tema bastante grande últimamente, especialmente cuando algunos países han estado usando las diferentes recomendaciones de diferentes actores, usando transparencia o luchando contra la corrupción o medidas de antiterrorismo. Hemos visto las diferentes razones usadas en contra del tema financiero que han causado la sociedad civil a través del mundo. Aquí tenemos diferentes aspectos y las diferentes experiencias compartidas el día de hoy, compartidos de diferentes conceptos y diferentes continentes para ver los retos continuos y quizás podemos encontrar una solución juntos y luchar contra este problema continuo. Estoy encantada, estoy aquí moderando esta sesión. Mi nombre es Katherine Atenton, soy de Georgia, soy activista civil de Georgia. Democracia en mi país y más importante, soy miembro del Comité Dirigente para la Democracia de las Mujeres. Es una red mundial de democracia activista de todo el mundo. Activismo social, políticos, medios, academia. Reunimos a todos los que están luchando por la democracia y todos estamos de acuerdo que necesitamos democracia hoy. Tengo el gran honor de tener un reportero especial de las Naciones Unidas. En cuanto a libertad del habla, el señor Clement Boulet, que está presente con nosotros. Hoy vamos a empezar con su presentación y luego mis colegas de la sociedad civil y también tenemos dos personas que se unen de forma virtual. ¿Tienen la palabra? Sí, muchas gracias. Gracias al moderador. Déjame primeramente darles la bienvenida a la Academia de Ginebra para intercambiar sobre estas iniciativas tan importantes que es una directriz para la sociedad civil. Quisiera primero agradecer a todos los co-auspiciantes, iniciando con Lumen, que para asegurarnos que tenemos este espacio para hablar. Muchas gracias por tu apoyo continuo y por tu compromiso, en particular en el tema de acceso a recursos para la sociedad civil y para financiamiento. Déjame también recalcar al auspiciante de este evento, Derechos Humanos, Centro Europeo para Ley de Sin Fines de Lucro para Latinoamérica y el Caribe, para Ley de Dependencia, Red de Democracia. Muchas gracias por auspiciando este evento. Déjeme rápidamente decir algo sobre qué trata esta directriz. Primeramente,
Como ustedes pueden ver, mencionaron que actualmente estamos enfrentando un reto en el mundo en términos de algunas leyes emergentes que usando muchas protestas en seguridad social. Algunas protestas son independencia y soberanía del país. Hemos visto las leyes emergentes conectando el apoyo extranjero como una interferencia en los temas nacionales, o algunas leyes justifican antiterrorismo o lavado de dinero. Y creo que estaremos escuchando de varias personas que hablaron de esto, pero esta directriz es un seguimiento de mi reporte 2022, donde recalcamos algunas leyes que estamos viendo y algunas prácticas bancarias para a veces la forma como funciona quizás podría incrementar la necesidad de sociedad civil acceso a recursos. Entonces, mi expectativa segura es para proveer del donante la comunidad internacional para permitir a la sociedad civil acceso a recursos. Mi expectativa es que esta directriz específicamente ayudará, por ejemplo, a la comunidad de donantes que está buscando para asegurarles que prácticas, la sociedad social, el impacto de la sociedad civil, usando esta provisión, pueden revisar sus procesos. Pero para el donante que está buscando aumentar la filantropía nacional, porque es importante para asegurarnos de hacer este incentivo a nivel nacional para que las personas donen para el trabajo de la sociedad civil. Pero mi expectativa es que esta directriz puede trabajar en temas de terrorismo de contacto y antilavado de dinero. Su impacto en el trabajo de la sociedad civil para que entiendan que luchar contra el terrorismo, en contra el lavado de dinero, no debe ser un daño para la sociedad civil. Hay otras formas que pueden seguir esta práctica legítima y preservar la habilidad de la sociedad civil para seguir recibiendo fondos y fondos extranjeros. También esta directriz para clarificar cómo pueden ayudar para cumplir con su responsabilidad para respetar el derecho. Cuando aprobemos financiamiento para la sociedad civil, a veces en algunos países los bancos van más allá de sus regulaciones nacionales. Cuando tiene que ver con la sociedad civil abriendo cuentas o sacar dinero con algunas empresas a nivel nacional, no están sujetos a las mismas reglas. Es importante para ellos. Y también para la sociedad civil, porque ustedes saben, hemos estado, sus fondos para terroristas, que no hay transparencia, pero estas directrices para equilibrar las mejores prácticas también trata de ayudar a mejorarse sus propias regulaciones y autogobernanza para asegurarse que no es estigmatizado y que el Estado no está usando una falta de transparencia o que sus fondos están yendo a los grupos terroristas para financiarlos. Esta directriz le ayuda en esto, pero para cada entidad que lo sea civil que quiere promover libertad para la sociedad civil sin el derecho, sin acceso a recursos, es imposible que la sociedad civil siga con su trabajo y seguir con la Agenda 2030 y contribuir a luchar contra estos problemas. Hay que parar por un segundo y decir que en el proceso de esas directrices, yo digo que la sociedad civil, institutos financieros, todos fueron consultores. Vemos el resumen de lo que está ocurriendo, lo que no está funcionando y lo que sí está funcionando. Yo les invito a tratar de resumir este año y lo veremos muy bien y cómo
las recomendaciones y cómo puede ir a la sociedad. Sí, puedes coger una copia de esto. Cuando vuelves a casa, trata de leerlo. Mis colegas aquí están indagando en estas directrices, están navegando por estas directrices para entender por qué es importante para ti como sociedad civil, pero también lo que es importante para hacer abogacía cuando tú hablas con bancos, con otros institutos, para tener acceso a recursos, como dice el artículo 22. Y yo lo mencioné en mi reporte anterior, que acceso a recursos es una parte integral de derecho a una asociación. Voy a parar ahí y creo que estamos aquí para escuchar más de tu experiencia que mi punto de vista sobre esto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al reportero de Naciones Unidas. Nosotros creemos que el derecho a asistencia es un derecho importante para hablar ampliamente y definitivamente tener esas recomendaciones esperamos que sea útil para las organizaciones internacionales, donantes y gobiernos y por supuesto la sociedad civil. Estoy encantada de tener a John aquí con nosotros, el director del Mundo para la Democracia, y quisiera escuchar unas palabras de él. Sí, muchas gracias. Sí, lo sé. Inaudible. Gracias. Bienvenidos a nuestra discusión. Nosotros nos enteramos que las medidas antiterrorismo es un factor sanador para crear restricciones para la sociedad, civil. En los medios y usualmente cuando los espacios se encogen, los medios independientes, necesitamos atención a eso. Hemos visto el aumento, hemos enfocado en los últimos 20 años en sistemas fiscales y cómo nosotros participamos en un espacio grande, cómo protegemos ese espacio. Y cómo escuchamos del diálogo directo, el Consejo de Derechos Humanos, él hizo el tema del narrativo, es importante cómo usamos la narrativa para la democracia. Y finalmente, derechos a financiamiento, como ya se dijo, es tan crítico. Los recursos disponibles para activistas de democracia, sin eso, los cambios que nosotros queremos tener no van a ser una realidad. Protegiendo los derechos de sociedad civil a financiamiento es extremadamente importante. Estoy agradecido que tenemos esta oportunidad y gracias, Fonomón, por tomarnos en cuenta para este tema. Muchas gracias, Ryota. Quisiera presentar nuestro primer panelista de mi querido amigo de la Oficina para la Democracia, Nicolás Chifor. Él es abogado líder de derechos humanos por Uganda. Nicolás, podemos preguntarte que compartes con nosotros tu experiencia personal de un impacto las medidas de contraterrorismo que se han tomado en Uganda. Muchas gracias. Muy buenas tardes a los que están en la sala y los que están en línea. Antes, brevemente, la naturaleza es que el capital viaja durante en otras áreas de nuestras vidas. No hay problema para nada. Esta área puede animar capital. Lento desde el norte sur para negocios privados, invitando a las personas a invertir. Cuando tiene que ver con la sociedad civil, la pregunta es, no solo es del dinero, es de la intención
detrás de la narrativa que el financiamiento extranjero está atrás, en otras áreas ha sido animado, no es algo malo. Entonces, ¿qué hace que los estados se sientan muy poco cómodos? Entonces, realmente debemos retroceder. Entonces, en contra de esta narrativa con respecto a los fondos extranjeros. Y pienso que esta comparación entre los diferentes sectores de la sociedad, donde hay entonces diferentes tipos de intentos de invitar entonces al capital y a las personas para que puedan realmente hacer inversiones. Pero cuando hablamos entonces de la sociedad y también con respecto a los medios de comunicación libres, es un poco más complejo. Entonces, puedo decir dos cosas desde mi punto de vista y desde mi experiencia que vengo de Uganda. Entonces, vemos que la regulación de Uganda entonces inspiró al Estado no solamente a poder hacer este tipo de sesiones, pero también a poder cambiarlas y actualizarlas de forma frecuente. Entonces, con respecto al tipo de amenaza que estábamos teniendo con respecto a convertidos en listas negras y también con respecto a los sistemas de financieros globales y con respecto a la ley de antiterrorismo que fue creada en diferentes años en aproximadamente 2008 y creo que fue 8 veces y cada vez, entonces puedo decir de que cuando uno está diciendo de que cuando un estado entonces figura entonces en la lista de países negros, de países lista negra de países entonces que son que tienen entonces prohibiciones, entonces con este tipo de entonces realmente uno está teniendo de sin ningún tipo de discusión de que realmente hubo expansión de las definiciones con respecto a la financiación del terrorismo. Entonces debemos incluir entonces el soporte a cualquier tipo de organización que esté que no estaba involucrada obviamente en negocios financieros ilícitos y además de entonces esta ley de antiterrorismo, entonces también tuvimos entonces el acto contra entonces el lavado de dinero, que es lo que crea entonces enlaces también con la ley de antiterrorismo y limitando el acceso a los recursos. Entonces como organización sociedad civil, entonces parece que la organización parecía ser una fuente posible con respecto también a la financiación. Y también como resultado, entonces se nos da una obligación de la necesidad de realmente informar o de hacer reportes, lo que incluye la declaración de la fuente de ingresos. Entonces sabemos las diferentes partes de los ingresos, pero en la práctica realmente lo que pasa es que este tipo de registros están entonces utilizados, y es en el caso de Uganda, en el medio de las elecciones en 2021, en los meses siguientes que llegaron a la elección, entonces tuvimos diferentes tipos de organizaciones presentes con respecto de alegaciones de financiaciones de terrorismo. Entonces también tenemos la organización más grande de mujeres, de la red de mujeres, y también tenemos en diferentes tipos de foros y plataforma que nos conecta. También tenemos entonces son con el debido proceso sin entonces hablar de entonces de la construcción de una cuenta con respecto a este hecho. Y también tenemos que la autoridad de inteligencia financiera, el cuerpo, el organismo que supuestamente debería hacer el monitoreo, entonces sabemos de que entonces el área financiera y de contabilidad entonces estaba sabiendo de que había cheques que estaban siendo rebotados. Entonces, nuevamente, los nuevos proveedores empezaron a hacer la pregunta de cuál es el problema con los cheques que entonces están realmente rebotando, no están siendo aceptados. Entonces, ¿qué tipo de actividades que se estamos brindando soporte a estos grupos? Entonces, realmente, ¿qué tipo de soporte, apoyo se está dando a los grupos de jóvenes que no estén realmente involucrados en actos de violencia? Y eso es lo que significa la financiación de terrorismo. Y eso ocurrió durante meses. No había salario para los individuos, para los que eran el personal de este tipo de organizaciones. Y no están pagando impuestos. Están entonces teniendo problemas entonces legales y con respecto también a las responsabilidades y a los pasivos. Entonces, este tipo de acciones, entonces realmente la intención
Es que uno no, la intención realmente de que nuestra, la intención no es solamente de que haya procesamiento. Entonces, por ejemplo, en mi propio caso, fui arrestado y me mandaron a una prisión de seguridad máxima diciendo, alegando de que había participado en el lavado de dinero. Y esencialmente el Estado estaba diciendo de que este tipo de fondos que hemos recibido venían entonces de este tipo de lavado de, lavado de dinero. Entonces, eso ahí en 2021 estaban entonces acusando a un respetable, a un donante de gran renombre, de buena reputación. Entonces, Servicio Judío Americano estaba entonces diciendo, estaba diciendo que estaba involucrado en actividades criminales, lo que es ridículo, a pesar de que una organización tan grande y organizaciones de grupos, tales como, por ejemplo, el Servicio Visual Americano, estar involucrado en este tipo de crimen. Entonces, por eso es que estábamos teniendo este problema en Uganda. Entonces, realmente no había ningún tipo de crimen. Entonces, estábamos teniendo también entonces documentación y estábamos teniendo entonces de que había entonces también hubo asesinatos extrajudiciales por el gobierno de Uganda. Y entonces, cuando estábamos teniendo la corrida a las elecciones, nadie estaba queriendo de que este tipo de reportes salieran a luz, que salieran, que se hicieran públicos. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? Estábamos teniendo, hablando de diferentes problemas como el lavado de dinero, el terrorismo. Entonces, aquí, para resumir, entonces aquí mi nombre es entonces Tara. Entonces, con respecto a lo que ocurre en los diferentes países, incluido el mío, estoy siendo utilizado para poder entonces hablar con respecto a lo que ocurre en el espacio civil y entonces la intimidación de las personas que están movilizándose en el país. Y creo que es importante tener este tipo de discusiones con respecto a este tipo de normativas, con respecto también a estos impactos. Y también el tipo de impacto sobre la legislación, el abuso de los líderes en el sur global, en mi caso en Uganda, y sé que ha habido otras organizaciones en Uganda que tuvieron entonces procesos similares. Entonces, líderes presentes que fueron acusados de diferentes tipos de crimen, que se cuestiona entonces la integridad y esencialmente hace imposible de que uno realmente funcione como una buena organización. Entonces, por último, entonces tenemos que la organización donante más grande estamos muy felices y tenemos que ver Jen, que está aquí de la secretaría. Ella contra financiamiento de terrorismo y ella está en la secretaría de del equipo. Yo creo que sería muy interesante escuchar de estas recomendaciones de esta organización. Ha sido usado por muchos gobiernos, como hemos recalcado. Hemos visto el proceso en El Salvador, en Zimbabue, y por eso creo que es muy importante encontrar la forma de reunirse. Entonces, que no tenga ningún tipo de influencias negativas
Y también es muy importante como también entonces vieron de qué lo que entonces escucharon con respecto a lo que se estaba intentando de implementar con respecto a los enfoques basados en riesgo por la que son recomendados por la sociedad civil. Y no sé si usted tiene algún tipo de recomendaciones. Y muchísimas gracias por estar aquí participando. Y entonces te paso la voz. Muchísimas gracias por entonces muchísimas gracias por invitar a la organización FATF para poder participar en este evento. Entonces, realmente me alegra mucho de poder entonces proporcionar una breve introducción con respecto a la fuerza de trabajo y con respecto a la acción financiera y qué es lo que nosotros hacemos con el enfoque basado en el riesgo y cómo nos involucramos en la sociedad civil. Entonces, en primer lugar, la fuerza de trabajo de acción financiera, entonces, que es un organismo de diferentes áreas del gobierno y fuimos establecidos en 1989 y contamos con 39 miembros y cubrimos en este momento más de 200 países. Y tenemos diferentes tipos de jurisdicciones para poder entonces coordinar respuesta global y prevenir entonces crimen organizado y también corrupción y terrorismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, hacemos diferentes tipos de investigaciones con respecto a riesgos, los métodos y las amenazas. Y entonces también evaluamos a los países y cómo entonces implementamos los diferentes aspectos. Y voy a explicarles un poco más. Entonces, sabemos que diferentes tipos de países están entonces implementando diferentes tipos de medidas para poder entonces evitar de que haya entonces tipos de flujos financieros ilícitos y obviamente esto dentro de estos países de que mientras que FATF hace diferente tipo de investigación continua con respecto a las diferentes técnicas de evolución de métodos y también de tendencias y actualizaciones para poder entonces tener este tipo de recomendaciones eficaces para poder entonces garantizar el tipo de realidad que estamos perdiendo y también entonces para que evitar entonces el lavado de dinero y la financiación de actividades relacionadas con el terrorismo. Entonces tenemos que en todo tipo de normativas del FATF que tiene entonces presente con el objetivo de prevenir entonces el lavado de dinero y las actividades financieras de terrorismo y también entonces proporcionan entonces un marco integral con respecto a las medidas que pueden ayudar dentro de los países, qué tipo de actividades pueden hacer para poder evitar este tipo de flujos financieros ilícitos, así como proporcionar apoyo a los países para poder implementar este tipo de normativas, ese tipo de 40 recomendaciones. Entonces, FATF también crea directrices y las mejores prácticas basadas en las experiencias y prácticas por parte de las autoridades públicas, pero también las instituciones financieras. Todo entonces el sector de las partes interesadas y las organizaciones de sociedad civil. Y más tarde voy a hablar cómo nos involucramos y qué tipo de enlace tenemos con respecto a las organizaciones de sociedad civil. Y también, como también fue mencionado por Nicolás anteriormente, entonces FATF entonces ha llamado a diferentes países para que realmente implementen este tipo de medidas, simplemente de una forma eficaz en sus sistemas nacionales y coordinar, entonces conducir y coordinar diferentes tipos de evaluaciones mutuas. Entonces, ¿qué son este tipo de evaluaciones mutuas? Entonces, son realmente informes de países profundos que analizan la implementación y la eficacia de los diferentes tipos de medidas para poder combatir el lavado de dinero, el terrorismo y la proliferación financiera de actividades ilícitas. Entonces, durante este tipo de ejercicios de evaluación mutua, se hacen diferentes tipos de revisiones y entonces la oficina de país entonces va a demostrar del tipo de marco financiero para proteger entonces este tipo de sistemas financieros para que se eviten entonces el tipo de abuso y también entonces para que se puedan también adaptar a este tipo de recomendaciones a estas circunstancias particulares. Entonces, ¿cómo y por qué este tipo de principio de riesgo basado en el enfoque es realmente una piedra fundamental de FATF? Entonces, este tipo de recomendaciones que tenemos es uno de los requisitos claves para las recomendaciones principales gratuitas que se hacen para los países. Y también para entonces evaluar y entender cómo ocurre el lavado de dinero y cómo ocurren entonces estos riesgos financieros de
de terrorismo y cómo se exponen. Entonces, este tipo de recursos entonces mitigan los riesgos de los países que tienen realmente un gran tipo de exposición, y una vez que entonces los riesgos son entendidos, entonces los países tienen la posibilidad de poder implementar este tipo de medidas. Entonces, este tipo de enfoque basado en el riesgo es realmente muy importante para poder entonces garantizar la implementación eficaz con respecto a los estándares. Por ejemplo, vamos a hablar de la recomendación 8, que tiene como enfoque de que se realice abuso, y también para proteger en contra del abuso. Entonces, para poder implementar de forma eficaz la recomendación 8, entonces los países tienen como prerrequisito el uso de este tipo de fuentes pertinentes de la información para identificar entonces los diferentes tipos de organizaciones NPO para poder entonces aplicar este tipo de recomendación. No voy a hablar mucho con respecto a eso, porque sé que más tarde se va a hablar ahí como Emil Vander, que es el líder con respecto a eso, va a hablar de esto con más detalle, pero solamente quería entonces hablar y ilustrar cómo el enfoque basado en el riesgo es realmente tan importante y fundamental para cualquier tipo de recomendación, en particular con respecto a esta ayuda que se proporciona con respecto a las recomendaciones. Entonces, realmente es vital de que los esfuerzos de los países identifiquen entonces este tipo de, que es también lo que involucra entonces la involucración de la comunidad de NPO, y eso realmente también es resaltado, por ejemplo, con respecto al reporte que también se compartió el día de ayer. Como participó con la sociedad civil en los últimos años, el AFTF ha estado trabajando para fortalecer y abrir diálogo transparente con los actores de la sociedad civil. Varios aspectos de su trabajo ha estado dirigido por la presidencia y la vicepresidencia de las acciones, y el diálogo se llevó a cabo durante diferentes oportunidades, como cada vez que nosotros revisamos las directrices o en el contexto de la evaluación, o cada año nosotros tenemos con este foro del sector privado que provee oportunidad para participar, para dar poder a la sociedad civil de nuestros proyectos en línea, para recibir sus puntos de vista. Esto es crucial para crear espacios para permitir intercambios con la sociedad civil, para entender cuáles son los temas principales para ellos, en particularmente lo que tiene que ver con las consecuencias de la implementación, como fue mencionado por Nicolás. De forma notable, en los últimos años hemos escuchado preocupaciones de las Naciones Unidas y de la sociedad civil en cuanto a consecuencias de la implementación de varias recomendaciones, pero particularmente recomendación 8 es la razón por que hemos iniciado en 2020. Y este proyecto estaba enfocado en el primer aspecto de este proyecto era llevar a cabo de estas consecuencias no intencionadas, y el reporte ha recalcado temas significativos en cuanto a la implementación de 4.8, el requisito 4.8, que disrupción y desánimo de MPOs y sus actividades. Entonces, para citar algunos, medidas son reportadas aplicadas en MPOs, supervisión de MPOs sin ninguna consideración de riesgos, restricciones en acceso a financiamiento y cuentas bancarias y primera solución, registración en el nombre de un cumplimiento FPA. El FT llevó pasos para tratar estos temas. Hemos identificado originalmente 23 opciones de revisar los estándares, la metodología, entrenamientos y
Actividades para crear alerta. La primera actividad que el FTA decidió iniciar fue el proyecto BPO en junio de 2022. El FTA inició un proyecto para considerar arreglar recomendación 8 para asegurarse que los requisitos eran totalmente claros para los países y para garantizar que las mejores prácticas daban buenas prácticas, pero también ejemplos de mala aplicación. Y Emanuel les contará un poco más de eso en su intervención. Entonces, solo para enfatizar que este proyecto y otros proyectos ha beneficiado muchos en las contribuciones hechas por la sociedad civil, incluyendo la coalición y organizaciones individuales. Hemos lanzado, por ejemplo, un cuestionario para asegurarnos de que estamos al tanto de las preocupaciones, de las prácticas también de la sociedad civil. Y recibimos los comentarios de algunos comentarios que han sido grandemente agradecidos. Y nosotros participamos con la sociedad civil. ¿Cuántos podemos? Por ejemplo, nosotros acabamos de lanzar, como yo dije ayer, el borrador para la consulta externa. Nosotros damos la bienvenida a recibir comentarios de la sociedad civil y sus organizaciones. Y cualquier actor interesado en el borrador de la recomendación 8 y las mejores, el papel de mejores prácticas. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por sus comentarios tan interesantes. Es importante escuchar de ti. Como podemos ver, tenemos una sala llena de invitados. Tenemos 120 invitados de niños. Si tú puedes quedarte con nosotros y escuchar las preguntas, sería muy útil también. Yo creo que el señor Bundeter tiene muy buena transición del lado de FAIR. Entonces, podemos ir y podemos hablar de cuál es la recomendación original número 8 y cómo quieres implementarlo con la participación de la sociedad civil. Hay buenas prácticas que tú quisieras compartir con nosotros. Estaríamos felices de escuchar de ti. Tiene la palabra. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Sí, yo creo que la razón por qué estamos hablando de este tema, que Riota y Nicolás han dicho anteriormente, es por la narrativa que está resalta recomendación 8 y las palabras originales. Me preguntaste cuál fue la recomendación original. ¿Cómo estaba escrito? Ya no está escrito así, pero cuando fue adoptado sí se leía así. Es importante volver a ese momento porque fue adoptado en octubre de 2001, hace poco tiempo luego del 11 de septiembre del 2011. Y no es sorprendente que luego de 9-11 quizás uno es menos cuidadoso sobre el lenguaje que uno utiliza al adoptar estándares como este. El lenguaje original de la recomendación 8 que los países deben revisar entidades que pueden ser usar para financiar terrorismo. Y aquí viene el punto importante. Organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables y son con esa recomendación un poco más adelante. 2-3 años más tarde, vino una nota interpretativa y esa nota dice que las organizaciones sin fines de lucro, los países deben demostrar que los estándares aplican, deben mantener información de muchas cosas, mantener, deben estar registradas, todas las líneas deben estar control apropiado.
Los beneficiarios deben mantener sus registros, todas esas cosas. Y eso puso en moción esta noción de que, por razones que no son claras, como Nicolás acaba de mencionar, de alguna forma las concesiones con fines de lucro tuvieron una base, pero concesiones sin fines de lucro fue recalcado, fue vulnerables. Algunos países de forma muy inocente y algunos países sabiendo, eso es poner en perspectiva también el uso del término consecuencias no intencionales. Yo creo que algunos países estaban muy felices, que tenían un palo con que pegar a la sociedad civil. Yo creo que otros, en un intento honesto de implementar, sobrepasar. Entonces, lo que sea la intención detrás, muchas organizaciones tuvieron medidas bastante cumplidas para proveer todo tipo de información a los gobiernos para pedir aprobación de financiamiento extranjero. Cualquier vez que ellos buscaban crear fondos, medidas que tienen muy poco que ver con luchar contra el terrorismo, pero mucho que ver con una mala aplicación, intencionada o no intencionada, de ese estándar financiero. Y entonces, desde ese tiempo, de hecho, como Claire ya recalcó, se ha dado cuenta que esto ha llevado no solo a institutos financieros que están violando leyes antes anti lavado de dinero, si son tan alto riesgo. Obviamente, yo no hago tanto dinero o mi relación con una organización sin fines de lucro. ¿Por qué debería yo seguir con mi relación con esa organización sin fines de lucro? Algunos se han retractado y han dicho que ya no estamos abriendo cuentas para ustedes y ya no estamos moviendo dinero para ustedes. Y en otro lado, los gobiernos han impuesto medidas que son tan difíciles que para muchos ha sido difícil operar como resultado de estos desarrollos. De hecho, en 2016, cuando este tema terminando relaciones financieras con los bancos, cuando este tema vino, el lenguaje de la recomendación 8 fue cambiado y fue hecho más base de riesgos. Y ese es el idioma de la recomendación en el momento, que simplemente dice que los países deben revisar las leyes y la adecuación de las leyes y que tienen que ver con MPOs que ha identificado ser vulnerables a abuso de terrorismo. Esto es el punto crucial aquí, que el país adopta una evaluación de riesgo que lleva a cabo una evaluación de dónde están las vulnerabilidades, de hecho, de este sector sin fines de lucro. Dónde vemos que el dinero sale a financiar organizaciones terroristas y solo donde ves este materializado, ahí puedes decir, ok, es bueno poner otras medidas para guardar el uso de los fondos y para asegurarse que las organizaciones no están financiando organizaciones terroristas. Es importante ver cómo evalúas tú los ejemplos de financiamiento de terrorismo que tienes. Tenemos una organización humanitaria y en esta organización nosotros vemos dinero que fluye a una organización terrorista para financiar
las personas en esa organización u otros, ¿pones el acento en simplemente ser una organización humanitaria o miras los otros factores? ¿Dónde está activo? ¿Cuál es su gobernanza interna? Tienes que mirar cuidadosamente a esos ejemplos y ver cómo los evalúas antes de mitigando medidas y simplemente diciendo que era una organización humanitaria. Por ende, todas las organizaciones humanitarias son un riesgo y sin mirar en detalle a esos ejemplos, esto tendrá los tipos de legislación, regulación que han llevado a todo este, nuevamente, consecuencias no intencionadas para la sociedad civil. Y estoy feliz, no sabía eso, Claire, pero estoy feliz que el texto está en línea con un equipo de proyecto dentro del FTAG. Nosotros hemos estado trabajando durante el último año y medio para arreglar el texto de la recomendación para arreglar la nota interpretativa, y no para entrar en detalles, pero el estándar consiste en un texto de una recomendación y las notas interpretativas de esa recomendación y en estos cambios nuevos han sido propuestas que están para consulta y donde tú como socio civil tienes la oportunidad de opinar. También hay un papel de mejores prácticas adjunto a estos dos documentos para consulta. Y este papel de mejores prácticas, que es muy inusual para la FTV, también incluye malas prácticas, precisamente porque hemos visto tantas malas prácticas y queremos mencionarlos. Yo creo que en todos los papeles de mejores prácticas que la FTF ha dado hasta ahora, solo verás, como dice el título, las mejores prácticas. Esto es un animal un poco diferente. Esto es un papel con mejores prácticas, pero también malas prácticas. Entonces, también con respecto al caso de ahí de Uganda, que también fue aquí mencionado, que sabemos de que también tenemos entonces la canonización y la iniciativa de las instituciones de reporte. Nunca fue entonces la intención, por ejemplo, Microsoft, tipo un banco, o por ejemplo el banco tiene entonces la obligación de poder entonces realmente cuidar de sus clientes, y de que nunca fue la intención de que algún tipo de organización fuera tratada de esa forma, y infelizmente en varios países entonces ocurre. Entonces puede ver de que realmente este tipo es realmente una mala práctica, sin importar si entonces se tuvo la intención o no de practicar, de tener la medida de actuar y de colocar en vigor esta mala práctica. Entonces sabemos de que cuando uno tiene entonces un tipo de involucración con el sector que sin fines de lucro, cuando entonces uno entra en contacto con organizaciones de la sociedad civil y otras cosas que uno va a poder ver en este tipo de documento de la consultación o de consulta que fue publicado el día de ayer, existe entonces una receta, se ha resaltado de que diferentes tipos de entidades identificaron, y no quiero entrar en tantos detalles, pero la forma en la que uno se identifica entonces una organización NPO, y también porque dice de que es una entidad que primeramente se involucra en el cobro o en la distribución de fondos. Entonces sabemos que muchas organizaciones entonces pueden estar incluidas ahí. Entonces cuando estamos hablando de cómo realmente se financia este tipo de NPO, entonces cuando uno habla de este tipo de organizaciones, entonces realmente
hay que hacer diferentes tipos de supervisión y no se debe hacer o intervenir en caso de que no haya este tipo de índice que muestre de que realmente existe eso. Y entonces tener la colaboración del gobierno, el sector sin fines de lucros, y como mencioné anteriormente, se debe entonces colocar entonces ese tipo de diálogo como ha habido en varios países. Entonces se intenta de poder entonces financiar los diferentes tipos de organizaciones sin fines de lucro, y que es importante de que se haga entonces este tipo de diálogo y que realmente entonces se hace dónde están las vulnerabilidades y cómo se pueden entonces implementar este tipo de medidas para esta parte del sector sin fines de lucro, lo que significa de identificar el riesgo alto mínimo, y en caso contrario entonces se deben dejar de lado. Y creo que esto realmente es importante y se debe dejar a las organizaciones en paz. Y como Claire mencionó anteriormente, entonces sabemos el proceso de la evaluación. Entonces una vez que empezamos y de ahí, y entonces realmente el organismo empieza entonces a poder evaluar el país con respecto a este tipo de estándares, entonces se debe hacer la pregunta de que si realmente este país está entonces aplicando las medidas con respecto a las recomendaciones en una forma apropiada, y se debe prestar más atención a esto. Entonces esta parte de era parte de mi reflexión, y entonces voy a estar aquí a disposición para poder responder preguntas más adelante. Entonces muchísimas gracias por todo lo que has dicho, por tus comentarios, y especialmente entonces vamos a ir a nuestro próximo orador. Creo que es importante de entender de que muchos países donde existe este tipo de problemas que han sido vistos es muchas veces el problema de la involucración de la sociedad civil y involucrar a estas organizaciones de sociedad civil en los diferentes tipos de discusiones. Y realmente si uno tiene una colaboración, entonces uno no va a necesitar un tipo de participación externa o que las personas que no tienen nada que ver se metan. Entonces se puede decir, por ejemplo, aquí, que viniendo aquí de Georgia, y queremos entonces agradecer a todos, a nuestros colaboradores internacionales e internos, a nuestros amigos que ayudaron a que esta actividad funcione y nos ayudaron para poder entonces en el Parlamento aquí de Georgia. Y creo que uno de los resultados más importantes de este tipo de procesos fue entonces realmente la consolidación dentro del país, los diferentes tipos. También la involucración de público más amplio, y también entonces a nivel también de la ONU y también los diferentes tipos de organizaciones internacionales y gobiernos. Entonces de esa forma, por ejemplo, entonces vimos ahí de que como también estaba en la ley rusa y estaba en contra de la sociedad civil y en contra de este tipo de involucración. Creo que es realmente importante de que realmente tenga este tipo de recomendaciones y que no sean mal interpretadas, como hemos visto en diferentes países. Y entonces cuando vemos ahí los aspectos específicos de las organizaciones no gubernamentales, ONGO, que realmente no participen cuando en los procesos de evaluación si realmente no es necesario. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, nuestro próximo orador, entonces vamos aquí, nuestro próximo orador de Kirguistán, y como pueden saber aquí de que estamos teniendo, queriendo adoptar entonces este tipo de ley en el Parlamento. Entonces sabemos de que pero realmente se ha parado este tipo de discusión de la ley en el Parlamento, pero también le da más tiempo a todos con lo que hemos discutido ayer, para que todos se puedan entonces organizar y entonces se puedan retroceder si es necesario. Entonces, Kina, Peter's aging said emoji mean terror 99, emoji mean terror 99, emoji mean terror 99. En
Bishkek en Kirguistán y he trabajado entonces en este sector sin fines de lucro por más de 20 años y creo que es realmente extremadamente importante de escuchar lo que tiene para decirnos el día de hoy. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos, buenas tardes a mis queridos colegas y entonces voy a hablar con respecto a lo que está ocurriendo y sé que tenemos esta agenda y que solamente tengo unos 10 minutos para poder hablar y es una oportunidad única que nos brinda la sociedad civil para poder hablar con respecto a la sociedad y realmente sabemos de este tipo de la democracia y sabemos de que no es completamente libre de acuerdo a todo tipo de índices que vemos en mi país y por ese motivo que estoy intentando de que realmente hablar es una gran oportunidad y espero que me puedan entonces entender. Entonces me gustaría empezar mi discurso con una pregunta, ¿qué es lo que los ciudadanos de mi país quieren? Queremos que las personas vengan a mi país, no que salgan, queremos que los ciudadanos se puedan estudiar en Kirguistán, en poder comenzar una familia, tener que los niños puedan ir a una elección y que tengan paz. Y que también sabemos, porque sabemos que la votación, el voto es muy importante. Entonces también sabemos de que son cosas simples, pero son cosas que realmente muy importantes. Y también entonces depende de las decisiones que son entonces tomadas por los diputados, por el personal del Parlamento. Entonces el secretario general de la ONU fue muy claro con respecto a este tipo de dirección de los derechos humanos en febrero de 2020. Y vemos ahí de que el papel, el rol importante que también desempeñan las mujeres y también contribuyen entonces a este tipo de creación de políticas. Y infelizmente sabemos de que los actores que juegan desempeñan un papel importante y que son defensores de los derechos humanos y que también critican de forma libre las autoridades y hablan con respecto a la corrupción y también en los diferentes tipos de asuntos que son realmente muy sensibles en mi país. Entonces vamos a ver un poco con respecto a historial de qué es lo que está ocurriendo en Kirguistán. Entonces en octubre de 2020 en mi país, después de la elección, tuvimos este proceso de nueva constitución controversia, lo que significa la expansión del poder del presidente y la autoridad, al mismo tiempo que también se reducía el tamaño y el enfoque. Y entonces, entonces ahí desde octubre en 2022, entonces tuvimos entonces aquí de que en Kirguistán entonces tuvimos ahí diferentes tipos de problemas y con respecto a los activistas, a los periodistas, a los que trabajan en blog y también fueron entonces amenazados. Entonces todos esos ahí fueron criticados y también entonces también sabemos de que ahí de que es importante con respecto a los números y que hubo diferentes tipos de violaciones del proceso, las cuales fueron documentadas también con los diferentes tipos de organizaciones de los derechos humanos. Entonces aquí con respecto a la República, de que aquellos que están bajo investigación, que están involucrados en la preparación, en la organización, entonces de diferentes tipos de disturbios o alborotos y también la demanda de la transparencia en el proceso de tomada de decisiones y que sea entonces ahí también entonces se conoce con Kemper y asuntos de Kemper y también con respecto a eso el gobierno ha introducido legislación para restringir el espacio en mi compañía, ya existe una nueva ley con respecto a la protección, con respecto a la información falsa que permite que las autoridades entonces bloqueen el acceso de una forma arbitraria a recursos en línea y hablen, por ejemplo, a los bloggers de que vengan a hablar libremente. Y eso está ocurriendo también en los medios sociales. Entonces, hace 2 años tuvimos que nuestro gobierno redujo también el esquema de reporte financiero y actualmente vemos entonces diferentes tipos de problemas a nivel de con respecto a la discriminación y en este momento todo eso está ocurriendo en el Parlamento y este tipo de represalias y con respecto a los representantes extranjeros es realmente un problema que está viviendo nuestro país
Entonces vemos aquí proponen entonces la introducción de otro tipo de etiqueta de estigma para aquellas organizaciones extranjeras internacionales o gobiernos extranjeros. Entonces realmente entonces falla en el registro con respecto a las actividades que fueron entonces suspendidas por un periodo de hasta 6 meses sin decisión por parte del tribunal, y al mismo tiempo tuvimos el Estado con respecto a los representantes extranjeros, lo que era en contra de los derechos de los ciudadanos. Entonces vemos ahí que los ciudadanos entonces se rechazan entonces realizar sus obligaciones civiles. Entonces hemos dicho que puede haber entonces las personas que no cumplen con todas estas cosas que dice el gobierno pueden ser presos por hasta 5 años. Entonces este tipo de proyecto de ley introdujo también una nueva aplicación de reporte para todas las organizaciones comerciales, proporcionando entonces poder a las autoridades para poder entonces interferir y también con respecto a los requisitos de reporte. Pero sabemos que este tipo de organizaciones no gubernamentales especialmente realmente... Entonces vemos aquí que también este tipo de reporte, vemos ahí de que no se puede proporcionar entonces este tipo de presupuesto, el cual es limitado a este tipo de organizaciones. Entonces ahí vemos aquí de que estamos teniendo entonces hasta problemas con respecto a la información que se proporciona en el sitio web. Entonces con el tiempo para empezar, esta organización proporciona entonces asistencia legal gratuita a grupos vulnerables como víctimas de tortura, violencia doméstica, entonces activistas de las sociedades civiles y también a los periodistas independientes que fueron entonces sufrieron un proceso debido a las limitaciones que fueron entonces impuestas en la sociedad civil. Entonces el requisito de realmente de que se hable de una forma libre, entonces también deterioró significantemente en Kirguistán este tipo de proyecto de ley discriminatorio con respecto a los medios sociales, que realmente está en estado pendiente, realmente es una violación de los derechos humanos. Entonces vemos ahí con respecto a la información que se proporciona, que no se puede entonces proporcionar de una forma libre, y queremos que realmente que se pueda hablar de forma libre, lo que incluye al servicio de seguridad con respecto a que vimos ahí que en septiembre de 2020 entonces hubo la implementación de diferentes tipos de países en ambos países. Y vemos ahí que otro caso que realmente de inquietud particular es que también diferentes tipos de iglesias iniciaron entonces la publicación de diferentes tipos de documentos, y que hay personas que fueron entonces deportadas de Kirguistán en noviembre de 2022. Entonces, la habilidad de la sociedad civil. Y nosotros, como de la sociedad civil, justamente de defensores de derechos humanos, de hablar de los recientes desarrollos en Kirguistán, incluyendo que las autoridades de mis países respetan la obligación de libertad de expresión, asociación, asamblea pacífica y no usar persecución discriminatoria en cuanto a los que critican y nos ayudan a desarrollar nuestra iniciativa. La autoridad para llevar a cabo esta información con garantías en el caso iniciados en contra de los críticos de la organización, sin comparar con medidas alternas o restricción en la investigación continua. Y tradicionalmente, de la asamblea. Alegación, cartas con el gobierno inglés en contra de esta organización represiva, haciendo sus carreras, su adopción
estaría en contra de las el compromiso de los derechos humanos en el Consejo de las Naciones Unidas. En el periodo 2020 a 2023-2025 y cooperación asisten programas asistentes, que Kirguistán ha dado una invitación a 2021. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y gracias y quisiera desearle buena suerte en las siguientes luchas. Creo que es muy importante que cada vez que nosotros hablamos de esto, es extremadamente importante ver la participación de diferentes actores, tanto nacionalmente como internacionalmente. Al ir a la sesión de preguntas y respuestas, no quiero tomar más de su tiempo porque estamos ahora en el tiempo de las preguntas y respuestas y hay otro evento luego de esto. Tiene la palabra para las preguntas. También he estado analizando las preguntas en línea. Los que están en línea, por favor, envíanos sus preguntas si es que los tienen. Yo haré lo mejor para contestar sus preguntas. ¿Alguna pregunta? Inaudible. Pregunta del auditorio inaudible. Inaudible. La pregunta era, ¿puedes compartir con nosotros el contacto, informes, cómo los ONGs pueden enviarte las recomendaciones y cómo pueden participar? Sí, muchas gracias. No pude escuchar la pregunta. Sí, por eso lo repetí. Sí, definitivamente. Entonces, yo estaría feliz de compartir cualquier información en cuanto a cómo proveer en comentarios en cuanto a casos específicos o falta de información. Si podemos tener el contacto, creo que estaríamos felices. En línea vi una pregunta de Venezuela en cuanto a la falta de oportunidades de participar directamente. Inaudible. 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 Los intérpretes no pueden escuchar. Sí. Sí, disculpe. En el continente de Latinoamérica, la Comisión Interamericana. En marzo pasado entregaron la declaración de principios para cooperación sin fines de lucro y financiamiento. Y hay 12 principios y 3 de ellos están enfocados en financiamiento y de ONGs y organizaciones sin fines de lucro. Y es importante en el continente
porque los esfuerzos extraños y las restricciones en lavado de dinero afectan la sociedad civil enormemente. Pero quería mencionar, puedo entregarles el link para ser entregado, compartido con todos, pero hay dos puntos específicos que yo quisiera mencionar en cuanto a lo que yo pensé aquí en la discusión. Uno es que el principio 7, para enfocarse en la búsqueda, también está dando a los gobiernos en el continente para ayudar a la organización, para permitir a usar diferentes financiamiento, y tiene la capacidad de producir sus propios fondos sin cambiar el estado legal, que es importante porque a veces la sociedad civil en ciertos países en Latinoamérica no puede proveer diferentes servicios. Por ejemplo, porque tienen el riesgo de ser cambiados de organización sin fines de lucro a fines de lucro. Sería interesante estudiar las otras regiones y pensé en la situación que fue mencionada por uno de los panelistas en cuanto a cómo en algunos países algunas organizaciones están involucrados en todo el proceso de hacer seguimiento o conseguir información de las organizaciones para cumplir con las leyes de antiterrorismo, porque cuatro de los principios, de hecho, es un muy buen punto en cuanto a de la sociedad civil, de seguimiento de los de inversiones públicas y financiamiento público. ¿Qué pasó cuando esos fondos es dedicado a sociedad civil o sus propios proyectos? ¿Qué pasa cuando otra sociedad civil quiere solicitar fondos para eso? En algún punto, cuando sucede eso, la sociedad civil está perdiendo su habilidad de desempeñar como una entidad privada y restringe sus acciones. Sí, muchas gracias. Llegaste a ser nuestro orador adicional. Muchas gracias. Yo creo que una pregunta más. Bueno, dos preguntas más. Y de ahí podemos ir con una respuesta de un minuto de los panelistas. Tratemos de mover esto. Inaudible. 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 El reporte, la última sesión, estamos iniciando a ver diferentes elementos y algunas resoluciones en las Naciones Unidas que están empezando a poner estándares internacionales. Mi pregunta a los panelistas es, ¿qué se puede hacer a nivel de las Naciones Unidas para tratar este tema? Y los que queremos defendernos. Es una nueva forma de, en breve, pero tiene que ver con fantásticas directrices que estamos usando en nuestra cumbre nacional de financiamiento a las Filipinas al final del año. Entonces, muy buen trabajo, pero un comentario, pido disculpas si ha sido bastante nuestras experiencias personales en las Filipinas. Me preguntaba, quizás no entendí las directrices, pero ¿hay alguna razón por qué no había algo más fuerte en los estados? ¿Por qué hay falta de financiamiento? Quería hacer esta observación. Nuestra organización, aparte de recibir financiamiento, nosotros tratamos de buscar otras formas de crear fondos. Por ejemplo, nosotros vendemos textos a las escuelas. Han estado comprando nuestros textos y dicen que son y no deben ser comprados. Tenemos un edificio con inquilinos y han estado molestando a nuestros inquilinos porque los terroristas eran dueños de casa. Entonces, en la cafetería de las Naciones Unidas, la secretaría
de la Comisión, quien en 2019 en Bosnia, Belgium, diciendo a nuestros financiadores a no financiarnos. Yo me pregunto, pido disculpas si es muy específico, pero no vi ningún idioma específico, si es que han sido proactivos en la sociedad civil y fuentes de financiamiento. Muchas gracias. Estoy emocionado por escuchar esa conversación, y si tuviéramos tiempo, tendremos tiempo luego de la sesión para tomar un café y seguir nuestra discusión. Inaudible, audio perdido. Inaudible, audio perdido. Inaudible, audio perdido. Audio perdido. Inaudible, 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 audio perdido. Dilema. Y usualmente los donantes prefieren es las garantías
que tener una experiencia en lo que nosotros vemos, la democracia, para activar las iniciativas y así por el estilo. Entonces ahí vemos aquí los diferentes tipos de negociaciones con los activistas de las acciones de las organizaciones civiles, y entonces estamos intentando de obtener nuevas plataformas para poder entonces conducir, y pedimos disculpas por el, gracias y pedimos disculpas por el límite de tiempo. Entonces pedirte que ha habido diferentes tipos de preguntas con respecto a Venezuela, y también no sé si hay tipo de recomendación en qué es lo que las sociedades civiles pueden hacer más para poder estar más involucrados. Creo que serían dos tipos de asuntos que también fueron entonces compartidos. Hola, y sí, entonces realmente me gustaría, podría empezar, y pido disculpas de que no pudimos escuchar todo el tiempo bien. Entonces creo que la pregunta era con respecto a Venezuela, era con respecto a la evaluación mutua y que fue adoptado recientemente con respecto a la involucración con entonces con respecto a el equipo de evaluación mutua. En el contexto de la evaluación mutua, entonces tenemos un proceso de que permite entonces a las partes interesadas externas, que incluye a las organizaciones de la sociedad, que proporcionen información que son pertinentes a un país en específico, y tener entonces recomendaciones específicas en el contexto de evaluación mutua. Entonces existe un tipo de marco de tiempo para eso, que es entonces 2 meses antes de la visita in situ, y también incluyen entonces un tipo de bienvenida por escrito, y también existe un correo electrónico que puedo también proporcionar, y también durante unas visitas in situ entonces nos encontramos con una organización de sociedad civil, y generalmente es en coordinación con también con el país, pero también hay espacio con respecto de cómo ocurre la involucración de las partes interesadas específicas. Entonces una sugerencia sería de que antes de que ocurra entonces una evaluación mutua, entonces tenemos entonces el tipo de calendario disponible con respecto a la evaluación mutua, o con respecto a la información por escrito que proporcionamos con respecto al caso específico, y con respecto a la voluntad de que existe de que realmente exista el encuentro con el equipo de evaluación cuando estamos hablando de un país. Entonces con respecto a la evaluación reciente que fue adoptada, entonces Venezuela es un miembro de equipo financiero del Caribe. Entonces también entonces tenemos 9 entonces existen secretariados locales que están en cargo de la coordinación de la evaluación de los miembros, como mencioné anteriormente, que como el FATFIN, entonces 39 miembros, y también abordamos 200 países en el mundo, y que están comprometidos a estar en conformidad. Entonces los países que son miembros de los organismos de regional, y Venezuela es un miembro del organismo del Caribe, y entonces ha sido evaluado por este tipo de organismo recientemente, y creo que han habido algún tipo de problemas identificados con respecto a las recomendaciones de la implementación de la normativa 8. Y estamos hablando como resultado de que haya realmente más estrategias, y las deficiencias dependen no solamente de cumplimiento, entonces deficiencias de alto nivel que están entonces resultando. Y espero que eso responda a la pregunta. Y muchísimas gracias. Y entonces, realmente en Zoom, realmente sabemos de que han habido diferentes representantes de la sociedad civil. Tenemos preguntas con respecto a Zimbabue, también de Venezuela.
y que también estamos resaltando la importancia de la oportunidad de que realmente haya una mayor participación, y creo que eso sería muy importante, y creo que debemos entonces ver de cómo puede haber una mayor participación, porque realmente me parece que hay una mala interpretación de las recomendaciones, y no sé si le gustaría decir entonces palabras finales, y después podemos discutir el resto de las preguntas después de la sesión, porque no tenemos mucho tiempo. Pero sí creo que podemos hacer referencia, porque ya pasamos de tiempo y va a haber empezar el próximo evento. ¿Les gustaría decir unas palabras, señores? ¿Puedo entonces hacer un resumen de un minuto? Entonces decir de que entonces de la ONU, entonces realmente no es inmune a este tipo de abuso. Entonces, en el caso de Uganda, como saben, como parte de la base de eso, que fue la acusación con respecto a las actividades relacionadas con la sociedad civil. Entonces, nuevamente, la ONU también es una de las víctimas de esto, así como las diferentes organizaciones de la sociedad civil también lo son. Entonces la pregunta sería ¿cuándo? Porque realmente la ONU tiende a, sabemos que las personas están saliendo, las organizaciones están cerrando, entonces realmente se debe actuar ahora, ese es el momento de tomar acciones. Entonces si hay más países como Uganda, entonces realmente, realmente se debe tener la Oficina de Derechos Humanos, debe actuar, y se deben tomar las consecuencias necesarias, y porque si no las otras personas van a seguir el mismo ejemplo. Entonces creo que es el momento de poder entonces hacer frente a todo esto, y eso es lo que quería decir. Gracias, muchísimas gracias. Entonces no sé si aquí tenemos entonces te gustaría decir algún tipo de comentario final antes de que lleguemos entonces y hagamos un entonces es, era te, sí, te gustaría decir algunas palabras finales. Sí, entonces quería añadir que las organizaciones de sociedad civil deben tener el conciencia con respecto a lo que está ocurriendo a nivel global con respecto a la coalición imperial de NPD, que es una coalición que está cada vez creciendo, y sé que ha habido tal tipo de inquietudes con respecto a las organizaciones de sociedad civil a través de esa coalición, y creo que ha sido realmente también cuando entonces hacemos el tipo de trabajo que hacemos con los diferentes países para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces realmente es importante de que también se tome en cuenta. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, y gracias a todos los participantes que estuvieron aquí con nosotros en modo virtual. Me parece que debemos entonces cerrar este panel tan importante. Entonces, nuevamente pido disculpas. Sé que no di que realmente esta tarea tan importante. Entonces, realmente de que creemos de que realmente este tipo de evento tan de paz, y agradecemos realmente el apoyo para todas las organizaciones no gubernamentales, y sabemos que estamos enfrentando entonces tiempos con muchos desafíos, y sabemos que se está, entonces te paso la voz para decir algunas palabras finales, y muchísimas gracias, y porque realmente es muy importante. Realmente este evento ha sido muy bien hecho, y no sé cómo puede ser, creo que realmente dio una buena facilitación, porque creo de que hemos intentado en muchas cosas de decir realmente capturar en la importancia de la aplicación de este tipo de directrices. Entonces creo de que estoy de acuerdo con ti con respecto al Consejo de los Derechos Humanos en términos de que se deben tomar medidas y de se deben tomar ahora, y también me gustaría añadir en lo que sobre lo que ya mencionaste, que es importante de que realmente haya este tipo de resoluciones para poder entonces acceder a los recursos, pero saber de que teniendo en cuenta la situación de lo que está ocurriendo en los diferentes estados y países, teniendo en cuenta entonces la gobernanza internacional,
y los derechos políticos de los civiles, pero también y sabemos aquí de que es importante de que se venga a defender este tipo de intereses y que se tenga entonces acceso a estos recursos. No eso se habla solamente de este tipo de posibilidades, sino realmente es esencial y que realmente se ve como también hice y presenté mi informe, entonces hacer de que debemos solamente mirarlo y debemos realmente tenerlo en cuenta, entonces y realmente se deben tener en cuenta y los derechos humanos deben entonces realmente ser cumplidos. La segunda cosa con respecto a la declaración, en mi informe de 2022 ya mencioné y hice algún tipo de aspectos resaltados con respecto al país y con respecto a las medidas que están siendo tomadas y también entonces implementan este tipo de regulación para poder prevenir el acceso de los ciudadanos, lo que me refiero entonces con respecto al egoísmo en Palestina. Sabemos que existe tipo de estigma en Israel con respecto a los diferentes territorios y creo que es realmente importante. Entonces creo que cuando hablamos de directriz, debemos saber de que solamente va a entender si puede leer, es importante realmente leer este tipo de documento, este reporte, este informe, que va, es una herramienta muy importante. Y también quiero decir de que Angola, Pakistán, Uganda, Zimbabue, todos estos países están así en este tipo de situación que mencioné. Entonces, porque sabemos que hay utilizan o pero no solamente utilizan las recomendaciones sino abusan con respecto a estas recomendaciones, entonces no las interpretan correctamente. Entonces eso es lo que he intentado decir, de que no hagan abuso de este tipo de recomendación. Y también me gustaría decir para finalizar de que para mí es importante el próximo paso, eso debe ser entonces debemos entonces abordar lo que está ocurriendo en este momento, y si no lo hacemos ahora, entonces las organizaciones de sociedad civil van a desaparecer, porque uno va a poder entonces pasar cualquier tipo de información a la ONU, porque no se va a tener los recursos. Entonces debemos prevenirlo en este momento, porque el hecho de que algunos estados están adoptando este tipo de cosas no es suficiente. Entonces vemos de que no quiere de que la no queremos de que la relación que uno tiene que sea considerado realmente como actividades terroristas. Entonces sabemos así aquí de que es el derecho de que las sociedades civiles realmente tengan acceso y que este tipo de argumentos deben aplicarse durante varios años y debemos mostrarle a los países de que cuando tienen entonces el derecho a acceder a estos recursos, de que realmente se tenga. Entonces se debe entonces sentir el impacto y entonces sabemos de que realmente se ofrezca justicia al acceso también de las mujeres y que luchar contra la violencia de las mujeres, entre otras cosas, y mostrarle a los países de que podemos entonces acceder a los recursos que se hacen disponibles a las organizaciones de la sociedad civil y contribuir. Y también me gustaría, antes de terminar, me gustaría también agradecer también a todas las personas que entonces contribuyeron a todo eso. Entonces me gustaría agradecer, pero también a Ned, por a todos, porque a todos los donantes. Muchos donantes que ayudan a la sociedad civil. Y también quisiera agradecer a mi equipo que está aquí por su excelente trabajo para darles a ustedes. Y espero que es importante. Y para mí el siguiente paso es que yo estaré reuniéndome con los países. Tengo algunas reuniones con algunos gobiernos, Jordán, Uganda, cuando estuve ahí. Algunos ministros preguntando si yo puedo enviarles algo. Es lo que estaré usando para hablar con ellos. Y estaré reuniéndome con diferentes instituciones para tratar de ver cómo podemos implementar esta provisión. Esto no es para mí. Esto es
lo que la sociedad civil y algunos países mencionaron como importante para tener acceso a recursos para garantizar que sus derechos están comprometidos con la sociedad civil para prevenir la demora. Porque si no tienes a la sociedad civil activo, entonces hay falta de fondos. Muchas gracias por dándome la oportunidad de presentar este panel, pero también dándome la oportunidad de estar aquí nuevamente y reforzar lo que ya está en esta directriz. Muchas gracias. Gracias a todos. Por favor, nos vamos en el siguiente salón. Y gracias por los que están en línea. Gracias a todos nuestros oradores y los panelistas que han estado con nosotros. Y esperamos verles pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos los intérpretes y a los equipos. Y gracias.